Claro, llamó la atención esta vuelta de roscas con relación a la sociedad rural. No olvidemos los cortes de ruta por la 125 en que Moyano y sus camioneros discutieron cada cruce buscando romper el cerco. Hoy, invitado por la flamante entidad rural de la provincia de Buenos Aires, así disertó. Por eso que espero que esta crisis nos deje esa enseñanza. Y lo que estamos haciendo acá, por eso reitero mi agradecimiento, lo que estamos haciendo acá es haber aprendido de la situación que nos llevó a esta crisis. Entonces, esto significa que no estamos dispuestos a volver a repetirlo. No estamos dispuestos a pelearnos. Yo, si sale otra 125, no me voy a meter. Porque creemos que los temas se pueden resolver de otra forma, discutiendo, analizando, defendiendo cada uno sus derechos, sus sectores, pero llegando a la conclusión de qué es lo mejor para el país y para el conjunto de la sociedad. Yo creo que esto, reitero, estas crisis, si no nos dejan enseñanza, ya somos unos burros. No hemos aprendido nada y ni vamos a aprender más nada. Nosotros queremos que los trabajadores vivan con dignidad. Nosotros queremos que el trabajador viva con la dignidad. Pero él decía, ¿cómo van a negarle que viva con dignidad a quienes generan la riqueza de la tierra? Y cuando hablo de trabajo, cuando hablo de los hombres de trabajo, no estoy refiriéndome solamente a que trabajan en la agricultura. A todos los hombres, al profesional, al investigador, al empresario, al productor, todos somos hombres de trabajo. Entonces me comentaba una persona, tiene 80 y pico de años, había hecho un viaje porque está en el negocio. Y yo me preguntaba, ¿no es un laburante ese tipo? Por más que tenga mucho dinero, pero no es un trabajador. Ha hecho y quiere mantener lo que ha hecho. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que decía el general hace algunos años, acá hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Vení, volá, vení, la, 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 la.